Una vez más, en la Casa de la Cultura, de manera totalmente gratuita, se ha llevado a cabo una obra musical presentada por el grupo de danza Tuzunapay, bajo el título Tango Tambó, la historia del tango. Si naciste allá en el puerto, si venís de la milonga, si te trajo una habanera, o un dios orillero te creó. ¿Dónde va a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Naufragó el mundo que ha perdido el corazón. Si por un lado donde el viento viene a huyar, barcos carboneros. Qué magnífica noche vivimos hoy en esta noche en la Casa de la Cultura, a puro talento presentando esta obra musical, Tambó Tango, historias de tango. Contame un poco de qué se trató. Bueno, Tambó Tango surge, tambó es una palabra que utilizaban los negros para las rondas que se hacían al son de tambores. Se utilizaba la palabra tambó, que esa palabra después con el tiempo, con las mezclas que hubo y de donde supuestamente, porque no hay ciencia exacta de dónde nace el tango, se toma como tango, por eso antes se tenía un acento, se decía tango, después con el tiempo pasa a ser tango. Y bueno, nosotros en esta obra como que quisimos contar, no profundamente, pero cómo el tango se va introduciendo desde su nacimiento en la sociedad. Por eso vemos el tema del puerto, donde generalmente llegaban todas las músicas y se hacía una mezcla de músicas. Y después, en esta época, como que se lo tomaba, no gustaba mucho el tango porque lo bailaban entre hombres, porque en el puerto, viste, hay muchos hombres. Entonces, como que no tenía buena aceptación en la sociedad. De ahí, estos mismos marineros lo van trasladando a los burdeles, que era el lugar donde ellos frecuentaban de noche. Después pasa a los conventillos, donde los conventillos se empiezan a mezclar con los organitos italianos y empieza a tener otra mezcla, hasta que pasa a las grandes sociedades. Eso pasó 70, 80 años hasta que el tango llega a la alta sociedad, digamos. Va cambiando tanto en danza como en música también. Muchas veces el tango, nosotros pensamos que el bandoneón es original del tango. No, y el bandoneón recién, el tango se cree que fue del 1850, 70 más o menos. Y el bandoneón recién entra en el 1900 y algo cuando lo traen los alemanes. O sea que no es original, digamos, del tango. Surgió la idea de hacer algo diferente, bueno, hagamos tango. Y bueno, pero nosotros en el ballet no todos son bailarines de tango.
O sea que algunos son bailarines, pero la mayoría no. Entonces decimos, bueno, no nos vamos a poner a hacer una obra de mucha danza, porque no nos da, digamos. Entonces mezclamos la danza, mezclamos un poco la expresión corporal, mezclamos el teatro, y así surgió de ir contando pequeñas historias, que viste que el tango, las canciones, todos tienen una cierta historia de amor, de engaño, de conventillo, de todo, como lo que vos viste esta noche. Sí, bueno, felicidades por esta gran obra, y bueno, orgulloso también de tener tantos talentos luleños, y tanto en escenografía, en vestuario, como bueno, todo lo que se plasmó acá en el escenario. Muchos éxitos para si llegan a ver otra presentación de acá en la Casa de la Cultura. Bueno, igualmente para ustedes, que siempre están presentes cuando nosotros presentamos algo, y bueno, como siempre digo, esto no es un trabajo de uno, es un trabajo de todo. En el ballet, uno pone la idea, otro pone la coreografía, otro pone el vestuario, es un trabajo en conjunto. Siempre venimos trabajando así, y bueno, gracias a Dios, están saliendo cosas muy lindas. Muchas gracias. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. ¿Por qué él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan? Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por el taller? Un bolso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Y como siempre juntos, se pasa el tiempo volando, esta media hora la hemos cumplido. Y bueno, nos despedimos y sabemos que estamos en el mes de julio, el tiempo pasa rápido y estamos en la última parte del año. Otra vez volvemos a la rutina, mamá y papá levantarse temprano para llevar a los chicos al colegio. Y bueno, desde acá, desde la producción de Lules TV, te animamos para que comiences esta segunda parte del año de la mejor manera. Será hasta la próxima, gracias.